llega a su fin el torneo de fútbol rápido de la Liga Universitaria de la UAGRO en las ramas femenil y varonil, realizado en las instalaciones de la Unidad Deportiva Vicente Suárez. ¡Hasta el fondo, Monse! ¡Sale! ¡Lista! ¡Fami! ¡Timón! En la rama femenil se proclamó campeonas del certamen la Facultad de Economía 3-2 ante la Escuela Leonardo Bravo, mientras que en la rama varonil la Escuela Leonardo Bravo derrotó 6-4 a la Facultad de Ciencias Sociales de Derecho Acapulco. A todos y a todas, bienvenidos, esta es su casa, como siempre lo he dicho, las puertas están abiertas siempre para las actividades deportivas que desarrollen dentro y fuera de su universidad, dentro y fuera de sus aulas. Es importante que la máxima casa de estudios promueva ampliamente el deporte. Es una situación que es irreversible. El deporte aleja a los jóvenes de las calles, el deporte atrae a los jóvenes a las canchas. Eso es una combinación inherente. Entonces, estas instalaciones y las que están bajo el resguardo del municipio están abiertas para todas las actividades que ustedes puedan programar. La campeona goleadora en la rama femenil fue Montserrat Guillén, con 6 goles. Mientras que en la categoría varonil fue para Polo Javier Guillén, con 9 dianas. La Liga Universitaria de la UAGRO iniciará sus actividades hasta el mes de agosto del presente año, cuando inicie el nuevo ciclo escolar. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos, orgullosamente, UAGRO.